Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Hungría en una remontada partiendo desde la décima posición, donde estuvo acompañado en el podio por los Mercedes, en una competencia donde Ferrari perdió el rumbo tras haber iniciado dentro de las tres primeras posiciones. La arrancada fue aprovechada por los pilotos de Red Bull Racing, que de inmediato ganaron posiciones. Max Verstappen saltó al octavo, seguido por Sergio Pérez. Esto mientras Lewis Hamilton aprovechaba y brincaba de la séptima a la quinta plaza. Russell se mantenía primero con su Mercedes, seguido a 2 segundos de Carlos Sainz y a la vez de Charles Leclerc. Los de la casa italiana tenían la ventaja del neumático medio contra el blando con el que arrancó el poleman. Después de 15 vueltas en el Hungaroring, Russell había reducido su ventaja ante Carlos Sainz a solo 1.2 segundos. Leclerc se ubicaba tercero seguido por Hamilton, Verstappen, Pérez, Ocon y Alonso. Contrario a lo que se esperaba, Ferrari fue rápido a los pits con el neumático medio, casi al mismo instante que Russell, que arrancaba con el compuesto blando. El británico de Mercedes mantuvo la primera plaza con Leclerc, Sainz, Verstappen y Hamilton en el top 5. Leclerc entró en buen ritmo y en la vuelta 31 atacó para tomar el liderato en la curva 1 sobre Russell, justo antes de que iniciara una nueva ronda de pits en donde el monegasco sentenció su caída cuando Ferrari le colocó la goma dura con la cual nunca encontró ritmo. Esto mientras Verstappen tomaba los medios para seguir con su remontada. El neerlandés regresó a la pista detrás de su rival por el campeonato, pero de inmediato fue al ataque, tomando la posición antes de sufrir un trompo que lo puso a merced de Sergio Pérez y de Russell. El ritmo del campeón de 2021 era tan fuerte que incluso con ese incidente pronto se volvió a poner en el alerón trasero del Ferrari del monegasco, consumando el adelantamiento. Esto mientras Carlos Sainz era el líder antes de ceder la posición ante Lewis Hamilton, quien lideró la carrera extendiendo la vida de su compuesto por más de 30 giros. Con 52 vueltas en el contador, Lewis Hamilton se fue a boxes para colocar un set de gomas blandas. Esto mientras Russell avanzaba a la segunda posición ante las dificultades que vivía Leclerc. Los problemas de monegasco llevaron a Ferrari a realizar una nueva detención con el segundo clasificado del campeonato, retrasándolo hasta la sexta posición. Con el compuesto blando, Hamilton escaló hasta la segunda plaza para un nuevo 2-3 de Mercedes, con Russell cerrando el podio. Un virtual safety car en la vuelta 68 por la detención del Alfa Romeo de Valtteri Bottas permitió a Verstappen tomar un respiro de una carrera que ya dominaba hasta cruzar la bandera de cuadros. Carlos Sainz cruzó la meta en la cuarta posición, seguido por Sergio Pérez. Leclerc apenas resultó sexto, seguido por Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Sebastian Vettel. Con estos resultados, Verstappen amplía su liderato a 258 puntos contra 178 de Leclerc. Sergio Pérez redujo la distancia a 5 puntos sobre el monegasco. George Russell es cuarto del campeonato con 158 puntos, apenas 2 por delante de Sainz. En la Copa de Constructores, Red Bull suma 431 puntos, Ferrari cuenta con 334, Mercedes es tercero con 304 y Alpine con 99. McLaren cierra los 5 primeros con 95 puntos. La Fórmula 1 se va a un descanso de 3 semanas antes de regresar a la actividad con el Gran Premio de Bélgica en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.